¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de CDMX 2024. Ya se acabaron las precampañas, tanto presidenciales, ya habían parado las de la ciudad. Entonces entraremos en un espacio de relajación electoral después de tanta propaganda y campañas anticipadas, precampañas, ¿no? Viene esta pausa, pero estamos aquí con varios temas que no dejan de ser electorales y, por supuesto, políticos. Como siempre, le doy la bienvenida a Alberto Cuenca, reportero de Capital CDMX. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Luis, pues un poco agripado porque pues las temperaturas y todo esto pues ya me pegó. Pero bueno, aquí andamos en Capital dándole seguimiento a este tema que tú comentas bien de el periodo de intercampañas. Las campañas regresan hasta el 1 de marzo, ya las formales, al jefe de gobierno. Y hasta el 31 de marzo empiezan ya las campañas a diputados locales y alcaldes. Y pues mientras a padecer la basura que nos dejaron en postes, en puentes, ¿no? En el mobiliario urbano, toda esa basura electoral, preelectoral y ilegal, ¿no? A ver quién la recoge, porque pues nadie se hace responsable de ella. No, ¿y qué crees? Que la siguen poniendo, porque como Morena va a dar sus resultados hasta el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, pues siguen pegando por todas las alcaldías carteles y carteles de todos los que aspiran. Pero bueno, eso no se va a acabar. Y mientras eso pasa, en la Ciudad de México, pues hubo temas complicados que se van poniendo interesantes, porque, por supuesto, a la imagen o a Morena en este caso, que es el que trae la carga por ser el gobierno para la elección el 2 de junio. Entonces, uno de esos temas fue lo que se vivió la semana pasada, que yo creo que es bastante grave lo que pasó. Por fortuna no hubo ninguna vida que lamentar, pero sí daños materiales, costos y gastos para la ciudad, y fue derivado de una obra que la podríamos llamar el gran monumento a la corrupción. Antes decían que era la Estela de Luz, pero yo creo que esta se la lleva, en materia de transporte, se la lleva por completo, que es el tren interurbano. Se cayó una dovela ahí en Álvaro Obregón, hubo ahí hasta un conflicto de Lía Limón, la alcaldesa en Álvaro Obregón, con Esteva, diciéndole: nunca nos has atendido, los vecinos siempre te han pedido que vigiles, que revises. Siempre ha sido complicada esa obra. Y lleva años, y además es un monumento a la corrupción, porque se le mete dinero y dinero y dinero, y los 18 kilómetros de la ciudad, nada más no vemos que avancen, pero sí ya vimos ahora este grave accidente, y si quieren vamos a ver el video de lo que pasó. Pues no hubo nada que lamentar, por fortuna, salvo los daños materiales al taxista. Esperemos que le renueven su unidad, la CEMOVI, y le paguen todos los daños que le causaron. Y qué bueno que no pasó a mayores. Pero ahí está un tema que se volvió de inmediato electoral, porque salieron Lía Limón y Santiago Taboada, que ya es precandidato, casi candidato único a la jefatura de gobierno por parte de Va por la CDMX, la oposición en la capital del país, y fueron a presentar una denuncia. Vamos a ver qué dijeron. Como ayer lo anunciamos, Lea y yo, hoy estamos aquí en la Fiscalía, mañana estaremos en la Federal. Esta va a ser una denuncia que vamos a presentar tanto en la Fiscalía de la Ciudad como en la Fiscalía General de la República. La ciudad está que colapsa. No puede pasar lo mismo que pasó en el metro, que ni un responsable acudió a una oficina del Ministerio Público para rendir su declaración. Esto pudo haber sido una desgracia. Y aquí estamos y aquí vamos a seguir, y aunque les duele y se enojen, les vamos a seguir denunciando todas sus tropelías y todas las cosas que le han hecho daño a la ciudad. Y yo nada más quiero agregar y referirme a las declaraciones que apenas hizo el jefe de gobierno, diciendo que nuestro discurso era destructivo. Destructiva es su pésimo gobierno. Destructivo es no tener las mínimas garantías de seguridad en una obra de este tamaño. Oportunista es querer culpar a otros de su ineficiencia, que pudo haber cobrado vidas humanas, porque de milagro
el señor que se acababa de salir de la camioneta, de milagro está vivo. Se salió de la camioneta 5 minutos antes. Entonces, es increíble que ahora quieran voltearla. El presidente es un cínico. Es lo que es un cínico, porque, perdón, pero sus declaraciones descalificando que se hagan responsables de una obra que han sido incapaces de concluir en 5 años de gobierno y que ha costado el triple de lo que estaba planteado que costara. Y yo quiero, pues, simplemente reiterar que nos expliquen quién es la empresa contratada, por qué no hay garantías de seguridad, por qué están violando el reglamento de las construcciones, porque con esto que sucedió tiene que ver con violaciones al reglamento de las construcciones. Y por eso el día de hoy estamos denunciando, y estamos denunciando justamente la negligencia, el daño al asfalto, a las viviendas y vehículos, y la negligencia en el actuar de la empresa y de los servidores públicos que no le han pedido a la empresa las garantías de seguridad. Pues ahí están los temas, como ves, Alberto, ya Taboada no pierde la oportunidad de decir, esto es electoral, voy, me meto, ¿no? Pero también no podrán olvidar que es una obra que, si ganara la Ciudad de México, la oposición, pues va a heredar. Así como Morena ha heredado esta obra que yo llamo de la magna corrupción, porque entiendo que pues iba a costar como esas obras, como siempre, no sé, 22 mil, 30 mil millones de pesos, y ya vamos en 110 mil. Entonces, no sabemos en qué va a parar. Y le siguen echando dinero ahí a ese cochinito. Y además sin fecha, ¿no? O sea, Jesús Esteva anunció este lunes 22 de enero el programa de obra pública de la Ciudad de México, y ahí habló de que ya se va a concluir la obra civil del tren interurbano, pero todavía le faltan 5 kilómetros, y son los más difíciles, por cierto, los más difíciles por acabar, donde hay, pues, tienen el reto de hacer cimentación en una presa, la presa Tacubaya. También tienen el reto, pues, como ya vimos, de trabajar en una zona densamente urbana, donde los peligros están latentes para los vecinos, ¿no? Porque, pues, ya vimos, 2 mecánicos se salvaron de nada, o sea, estuvieron a centímetros de morir, ¿no? Sí. Porque estaban ahí reparando una camioneta y la dovela casi se les vino encima, ¿no? Pero, pues, también eso habla de cómo el sello, ¿no? De cómo este gobierno de la 4T hace obras, ¿no? De cómo no hay coordinación con los gobiernos de las alcaldías, de cómo se utiliza así electoralmente el tema. Yo reprocho ahí lo que hizo Santiago Taboada, porque pues no debió utilizarlo ahí política y electoralmente. El hecho de haberse presentado ahí no era su papel. Se vio muy mezquino, desde mi punto de vista. Lía Limón, pues sí, por ser la alcaldesa de esta demarcación, tenía que estar ahí y sí reclamarle con la contundencia que le hizo al secretario de Obras, Jesús Esteva. Pero simplemente se aprovechó, ¿no? Y se aprovechó al otro día con esta denuncia penal que fue a presentar a la Fiscalía Capitalina. Porque de hecho ahí en la Fiscalía Capitalina quien dio los datos duros, la información importante, fue Lía Limón. Santiago Taboada simplemente lo que hizo fue emitir un discurso netamente político. Pero bueno, todos los temas que veremos de aquí al 2 de junio se van a politizar. Este y todos los que surjan, el de seguridad, que en un momento más comentaremos al respecto, también va a ser un tema que se politice, quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Y de eso nada abona a los capitalinos, a la gente no les interesa los pleitos que ahí traigan uno a otro y otro que se miran feo. A la gente no le interesa eso, le interesan resultados y no los están dando. Pero pues bueno, desgraciadamente se van a ir contaminando más y más los temas, se van a ir polarizando más la situación de gobierno, la situación política en la ciudad. Y pues ojalá no pare esto en una situación más grave, ¿no? Más álgida. Ya vimos que hubo algunos pues enfrentamientos entre grupos divididos en Coajimalpa, ¿no? Grupos afines y
y no tanto a Adrián Rubalcaba, ¿no? En Xochimilco, que ya vimos a grupos de la 4T enfrentándose entre sí, gente de Circe Camacho y del alcalde José Carlos Acosta. Entonces, pues el panorama no va a ser sencillo y lo que ocurrió con esta novela deja ver mucho de lo que va a pasar, el sello de muchas cosas que van a ocurrir de aquí al 2 de junio. Sí, yo creo que la gran pregunta es si le va a pegar electoralmente a Morena. Yo creo que sí, todos los errores que vaya cometiendo se le irán sumando para el 2 de junio. La oposición deberá capitalizarlo de la mejor manera, sin verse como les dicen carroñeros, ¿no? Aprovechando las tragedias, pero sí destacando lo que está mal, ¿no? Señalando esto es un error y esto pasa, ¿no? O sea, no fue un accidente que pasó por casualidad, ¿no? Algo anda mal. Y si algo anda mal desde la construcción, lamentablemente ya tenemos el viejo antecedente de la línea 12, ¿no? Eso se vuelve Ni todo. tan viejo, ¿no? Ni tan viejo, 3 años. Bueno, sí, ya, bueno, me refiero a lo electoral, 3 años, ¿no? Pero tenemos ahí de la elección anterior una desgracia de esa magnitud, que por supuesto, pues va, no quiero imaginarme para cuando se inaugure el tren interurbano. Pues la gente hasta con miedo se va a subir, ¿no? Ya desde inicio va a decir, oye, ¿lo habrán hecho bien o no? ¿O qué pasó? ¿No? O sea, se tendrá que revisar quién gobierne, que estén bien las estructuras y que no vaya a haber una tragedia mayor. Entonces, vemos esa complejidad ahorita y como decías, bueno, ya hay una encuesta que se difundió este fin de semana, hoy me parece, pero se ha estado hablando del tema de cómo ha venido cayendo la imagen de el gobierno de la Ciudad de México, justo porque, pues, no es que Claudia estuviera muy bien, pero sigue cayendo, ¿no? Esta imagen del gobierno de la Ciudad de México, que la gente se va molestando, ¿no? Y este tipo de hechos, por supuesto, que abonan a que hay una mala evaluación. En un área que tenía buena evaluación, que es la Secretaría de Obras, son los que más trabajan en el gobierno de la ciudad, son muy, o Así sea, es. incluso los explotan a nivel federal, tienen muy buen trabajo ahí, Jesús Esteva. Pero pues los accidentes ahí están y todo afecta y todo suma, ¿no? O sea, del metro ni hablar y de otras acciones. Y se nota cierta ineficacia, o sea, por ejemplo, el tema de la línea 12 del metro, lo que yo te decía al inicio, no hay para cuándo se vaya a acabar la obra. O sea, la obra civil no tiene fecha para terminar y todavía falta que se hagan la obra electromecánica, que no le corresponde al gobierno de la ciudad, le corresponde al gobierno federal. Está la ampliación de la línea 12 del metro hacia Observatorio, que también lleva todo el sexenio. Dijo Jesús Esteva que habían encontrado suelos poco inestables y eso les había obligado a hacer la obra de manera más cuidadosa. Pero ese tipo de cosas no se informan. O sea, no han explicado cuáles son los sobrecostos de haber, pues, de este retraso en la ampliación de la línea 12 del metro hasta Observatorio. La línea 12 del metro hacia Tláhuac. No dan fecha tampoco de cuándo van a reinaugurarla. Y según Martí Batres, van a iniciar ya las obras de operación de paso de trenes por este tramo donde se cayó hace 3 años la trabe. Ya van a empezar otra vez a pasar trenes y van a hacer pruebas de carga. Pero no dan fecha. Todo retraso, todo retraso. Yo recuerdo que Claudia Sheinbaum dijo en su momento, cuando se cayó la trabe de la línea 12, que iba a estar en un año. Pues no. Y luego dijo que otra vez cambió la fecha y dijo que iba a estar para finales del 2022, ¿no? Y pasó 2023 sin nada, ¿no? Tú ves que las obras se van retrasando cada vez más. Pero también eso es lo que genera sospecha de corrupción, ¿no? O sea, porque pues todo ese retraso genera costos adicionales. Y yo quisiera saber si se está sancionando a las empresas y cómo. Eso nunca lo dicen. Las sanciones a las empresas es algo que queda en la total opacidad. ¿Cuánto pagan las empresas por ese retraso? ¿Sí lo pagan o no? ¿O los costos van directo al gobierno de la ciudad y al presupuesto capitalino? O sea, es un sinsentido, es todo opaco y sucio, todo tiene un tufo muy, muy raro, y pues obedece a la forma en la que lo hacen.
Sí, obedece a la forma en la que lo hacen y también, claro, que obedece a que estamos en campaña. Ya todos se fueron, ¿no? O sea, muchos ya se han ido, están llegando sustitutos, los que tenían responsabilidades se han ido y van dejando, pues, muchas tareas tiradas. Y se refleja en toda la ciudad. Eso yo creo que explica por qué Martí Batres viene en caída de popularidad en la ciudad, porque tú recorres la ciudad, está llena de baches, vas a los parques públicos, están deteriorados, con basureros clandestinos, infraestructura ya deshecha o robada, deportivos están igual, los deportivos solo tienen ahí un pequeño de relumbrón, ¿no? Pero todo lo demás obsoleto, abandonado de muchos años. Y yo recuerdo mucho esta frase de Claudia que decía, cuando el dinero no se invierte y no se gasta en corrupción, se ve en la ciudad, ¿no? Y tú dices, pues, ¿dónde está, no? O sea, y ahora no hay nada, ¿no? O sea, aparte no hay dinero, ¿no? Entonces, eso creo que sí, los capitalinos o estas obras que mencionas, ahí sí los capitalinos como lo padecen, sí fijan una postura el día de las elecciones. Pero bueno, vamos a ver. Y otro tema que va de la mano, que se está dejando ver también, que ese sí yo creo que es más preocupante que se politice, es el de la seguridad. En el tema de la seguridad, venía trabajando yo creo que muy bien Omar García Harfuch, mejorando ahí los índices, y ya vimos que la semana pasada por ahí le salió el dato a Martí Batres de que empezó a crecer otra vez el homicidio doloso. Eso por un lado. Además de que tú has reportado muy bien siempre que casi no bajan los delitos como el robo a transeúnte, el robo en transporte público, ¿no? O sea, otros delitos que por ahí como que esconden, ¿no? Así de, ay, no, no se fijen, ¿no? Les enseñamos nada más dónde vamos bien, pero acá, pero ahorita ya vemos que todo sigue creciendo. Eso por un lado. Y luego, pues sale esta encuesta del INEGI, donde tú la revisaste a detalle. Y sale este dato de que pues estamos mal, no solo en el lado de Morena, es donde hay más, ¿no? Más conflicto, pero también del lado de la oposición o de los que estaban del lado de la oposición, como Cuauhtémoc, como Álvaro Obregón, ¿no? Lía Limón, que también presumía que muy buen gobierno y que sale con que hay una alta percepción de inseguridad de la gente que vive en Álvaro Obregón. Entonces vemos que es un problema que afecta. Ya está como que creciendo en la ciudad y yo sí creo que ha afectado los cambios en materia de gabinete de seguridad, incluso todo esto de la fiscalía distraída prácticamente la mitad del año pasado, hasta ahora que tenemos un encargado de despacho que también está distraído en lo político electoral. Por supuesto que son temas que afectan y por eso la seguridad de la Ciudad de México está inestable. Y además lo advierten actores pues que de alguna manera siempre propician agenda, ¿no? Como la Coparmex. O sea, fue la Coparmex la que salió a decir, oigan, repuntó el homicidio doloso, ¿eh? O sea, y no repuntó poco. O sea, entre la diferencia del 2002, de 2022 a 2023 no es menor. Y sin embargo, como tú dices, lo politizan. Salió la semana pasada Santiago Taboada a destacar que esta encuesta, la ENSU del INEGI, pues lo había tratado muy bien, que fue la alcaldía con la mejor percepción de seguridad de las 16. Y pues sale Martí Batres a responderle, ¿no? Que el tema de la seguridad es un asunto que le corresponde al gobierno central, no a las alcaldías, que la chamba es del gobierno central, no de las alcaldías, y que estaban, pues ahora sí, que colgando con sombrero ajeno, ¿no? Y empiezan ahí los dimes y diretes que nada abonan, como yo te decía, pues solo a ellos les interesa quedar bien entre ellos mismos, ¿no? Con esta, como, pues este falso ejercicio de transparencia que hace Martí Batres con sus conferencias de prensa casi diario, donde no dice nada, donde no aporta información real, donde solo hace propaganda para Morena, de decir nosotros estamos haciendo bien las cosas, pues perdón, pero pues no, o sea, presenta unas cifras de homicidio doloso a nivel nacional
del 2006 al 2012, pero no presenta las cifras de homicidio doloso a nivel nacional del presente sexenio, porque son brutales. O sea, los medios de comunicación tradicionales pues han documentado muy bien cómo con el sexenio de López Obrador los asesinatos en el país ya rebasaron a los del sexenio de Peña Nieto y a los de Calderón, ¿no? Y sí hay una maquillación de cifras, una narrativa de que va todo bien cuando no es cierto. Un Martí Batres, pues la verdad es que bastante displicente en este asunto, bastante dejado, con una realidad alterada, ¿no? Y si de aquí a las elecciones se enrarece el clima de seguridad, pues los capitalinos se la van a cobrar, ¿no? Y hay asuntos que a mí ya me llamaron la atención de la encuesta de la ENSU, que son asuntos que el gobierno de la ciudad no ha advertido, no ha ido a advertir. A mí me llamó mucho la atención que en Milpalta la percepción de seguridad fue muy alta respecto al tema de compra-venta ilegal de combustible, ¿no? De gasolina y de diésel. Incluso por encima de municipios de Tlaxcala y Puebla, donde esa conducta delictiva es altísima. Milpalta salió en el primer lugar nacional por percepción de este delito en esta encuesta del INEGI. O sea, yo no sé qué está pasando en Milpalta, ¿no? O sea, ¿te acuerdas hace un año o un poquito más salió en redes sociales pues un mensaje de un grupo delictivo, ¿no? Creo que fue el Cártel Jalisco el que dijo que había llegado ya a Milpalta y que iba a operar en esa zona de la ciudad? ¿Tendrá algo que ver ya la presencia de los cárteles con el huachicol, ¿no? También Milpalta salió muy alto en percepción de problemas sociales como consumo de alcohol y de droga, ¿no? En la vía pública. O sea, yo veo a un gobierno de la ciudad muy presuntuoso, muy mareado, muy soberbio, que pues está más obstinado en atacar a la oposición ya ahorita que en hacer chamba real de gobierno. Sí, la verdad es que se está politizando muy mal que se tomen así los temas de seguridad, porque aunque no lo quieran decir o reconocer, pues hay que recordar que una de las virtudes que tenía Omar García Harfuch era que no había politizado el tema de la seguridad. Él, a diferencia de la jefa de gobierno, sí dialogaba con los alcaldes, sí coordinaba las estrategias, no impedía que, por ejemplo, Benito Juárez o Miguel Hidalgo pusieran sus programas estos de blindar BJ, blindar MH o que Coyoacán metiera el programa Escudo, o sea, háganlo y trabajemos coordinados, porque como bien dice Martí Batre, pues es policía nuestra, sí, pero es una policía suya adscrita a otro mando. Los policías se mandan por los mandos, se rigen por los mandos, y ahí se ve su efectividad y su eficacia en ciertas zonas. Y eso durante el periodo de García Harfuch. Vimos que tenía una buena coordinación institucional, control, un gobierno funcionando sin estar politizando esos temas, y veíamos que las cifras iban, no, o sea, no iban de 10, pero iban mejorando. Iban mejorando y había una estrategia y un rumbo ahí claro. Y aquí vemos que yo creo que ya no hay diálogo, y al contrario, se está rivalizando con ese tema que es el de la seguridad, que a la gente, por supuesto, le afecta y no le interesa, ¿no? La gente quiere resultados, la gente quiere estar tranquila, no quiere estar con esta percepción de inseguridad, que es el talón de Aquiles, como bien dijiste, no solo del gobierno de la ciudad, sino de la 4T, o sea, a nivel federal. Entonces, pues ahí están los temas importantes que se vieron esta semana. Y yo creo que para cerrar, sería bueno que también lo metamos ahí, nada más como comentario, a ver qué pasa. Lo de que incluso es, o sea, va de la mano, politizar los nombramientos, ¿no? Pendiente el nombramiento del nuevo alcalde en Iztapalapa, ya está pasado de tiempo, y ahora, pues ya el plazo casi fatal se acerca para el alcalde en Benito Juárez, no lo saca el Congreso, y me llamó mucho la atención que hoy el jefe de gobierno Martí Batres dijo: les vamos a respetar la alcaldía,
pero estoy buscando un panista que no esté vinculado al cártel inmobiliario. Entonces dices, pues, ¿qué mensaje está queriendo mandar, ¿no? Hay muchos panistas que están hoy en Morena y que siguen afiliados, ¿no? Entonces, en una de esas no vaya a mandar ahí sus. Un ejemplo, en una de esas, Fadlala Kabbani sigue afiliado al PAN y lo postula, ¿no? Como alcalde, ¿no? Digo, eso es una exageración, pero casi, casi en ese nivel podríamos estar con esta idea de que no dialogan para decir, oye, pues, ¿a quién proponen ustedes como fuerza? Y que él esté pensando, que esté diciendo, estoy buscando panistas, ¿no? Estoy buscando a ver quién, como para generar un conflicto interno, por supuesto, y de gobernabilidad en Benito Juárez. Así es, porque si metes a un panista que no se ha querido por los panistas o que no representa a ese grupo que ha gobernado a Benito Juárez por sexenios, sí se vas a generar una situación de ingobernabilidad gravísima. Pero sería muy irresponsable de Martí Batres algo así. O sea, él se le olvida que su tlatoani dice que tonto cree que el pueblo es tonto, ¿no? Y la Benito Juárez, si hacen una movida como esa, la gente va a darse cuenta de lo que está pretendiendo Martí Batres, ¿no? Y lo que está pretendiendo Morena. Y les puede salir en negativo, les puede repercutir en negativo. Sería una muy pésima jugada, pero pues ya no descartamos nada de Martí Batres y de este gobierno. La verdad, nada me sorprendería. Sí, también vi esa declaración y se me hace un tanto tramposa, como que trae maña escondida, de que estoy pensando qué panistas. Perdón, pero en el periodo extraordinario de sesiones del 8 de enero, el coordinador de los diputados del PAN, Federico Dorin, nos decía que la terna ya estaba, que nada más la estaban esperando, que ya, de hecho, nos dijo, mientras estamos aquí hablando, la terna, pues nunca llegó, la perdieron, o no sé qué pasó, se les traspapeló, o qué ocurrió. O sea, sí hay como una intención de politizar ese tema y llevarlo a sus últimas consecuencias, también como una revancha de que la oposición votó en contra de Ernestina Godoy, ¿no? Entonces ahora va la de Morena, que está con este asunto. Sí, la verdad es que se le ocurrió a Martín una brillante idea de decir, a ver, díganle a un amigo que se afilie al PAN Sí. para hacerlo alcalde, ¿no? A ver, un militante de Morena, díganle que se afilie y ahorita lo hacemos alcalde, ¿no? Y con este dicho tramposo decir, pues es del PAN, ¿no? Ahí está, no, del PAN, pues ahí está. Qué irresponsable, porque estamos hablando de un asunto de gobernabilidad que le atañe a él como máxima autoridad en la capital del país. Pero bueno, como bien dices, aquí ya todo puede suceder, y más en época electoral. Pero bueno, pues si te parece, así cerramos. Yo creo que son los temas que estuvieron ahí generando la polémica. Y pues no dejamos perspectiva, porque ya veremos qué pasa en este impasse de precampaña, donde no se puede estar tanto hablando de estos temas electorales. Pero iremos viendo cómo se preparan los equipos y qué pasa en estos días para cerrar enero ya. Así es. Muy bien, pues así llegamos al final. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y por supuesto saludos a quienes nos siguen, y también muchas gracias a Karina Salazar por la edición de este programa. Gracias, Alberto, como siempre, y pues un abrazo a todos los que nos vieron. Gracias a ti, gracias amigos por quedarse en CDMX 2024.